Bienvenidos a este nuevo ciclo dedicado al escritor Javier Marías, recientemente fallecido. Hoy voy a leer el principio del primer capítulo de su libro Así empieza lo malo. Y dice así. Eduardo Muriel tenía un bigote fino, como si se lo hubiera dejado crecer cuando el actor Errol Flynn era un modelo y luego se le hubiera olvidado enmendarlo o espesarlo. Uno de esos hombres de costumbres fijas en lo relativo a su aspecto. De los que no se enteran de que pasa el tiempo y de que las modas cambian, ni que van envejeciendo. Y hasta cierto punto llevan razón en no preocuparse ni hacer caso. Al no acoplarse a su edad, la mantienen a raya. Al no ceder a ella en lo externo, acaban por no asumirla. Y así los años, temerosos, los rodean y los bordean, pero no se atreven a adueñarse de ellos. No se asientan en su espíritu, ni tampoco invaden su apariencia, sobre la que tan solo van arrojando una muy lenta aguanieve o penumbra. Era alto, bastante más que la media de sus compañeros. Se lo veía fuerte y estilizado por eso. Al primer golpe de vista, aunque su figura no resultaba varonil ortodoxa, era algo estrecho de hombros para su estatura, lo cual hacía parecer que el abdomen se le ensanchaba, pese a no sufrir gordura alguna en esa zona, ni impropias caderas protuberantes. De allí le surgían unas piernas muy largas, que no sabía colocar cuando estaba sentado. Pero lo más llamativo para quien lo veía por primera vez en persona o en una foto frontal de prensa, muy escasas, era el parche que lucía sobre el ojo derecho. Un parche de tuerto, de lo más clásico, teatral y peliculero, negro y abultado, y bien ceñido por una fina goma elástica de igual color que le cruzaba en diagonal la frente y se ajustaba bajo el lóbulo de la oreja izquierda.